¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Miren, con el fin de conocer si hay procesos de responsabilidad fiscal y de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Contraloría General de la República ordenó una rigurosa investigación desde el año 2020. Esto fue lo que dijo Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de Contralor General. Hemos ordenado que los hechos de alto impacto nacional desarrollados en la unidad durante los últimos 4 años, no solamente este año y medio, sino 4 años, se han trasladado todos a la unidad anticorrupción de la Contraloría. Y es que el organismo de control señaló que la Contraloría fue la primera entidad que le puso la lupa a esta unidad. En virtud de eso, ustedes vieron que a nosotros desde el año pasado suspendimos al director de la unidad, fuimos la primera entidad en hablar sobre las irregularidades que tenía la unidad de gestión del riesgo. Según el vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, la Contraloría autorizó el embargo de bienes y cuentas a personas que estaban involucradas en la contratación, incluyendo a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Desde la capital de Colombia, les informó Nicolás Amaya.